Hola a todos, es un nuevo vídeo más y esta vez es una noticia sobre el mundo de Pokémon. Esta vez es sobre el mundo de Pokémon, ya sabéis, de Pokémon Sol y Pokémon Luna. Y bueno, ya por fin la revista de la CoroCoro del mes de junio ya nos ha revelado nuevos detalles sobre el último Pokémon legendario, por así decirlo, que aparecerá en la próxima película, la de Pokémon Yo te elijo a ti. Que bueno, ya sabéis que es Marsadu y no sabemos nada realmente sobre él, y por fin realmente la revista de la CoroCoro ha empezado ya a revelar un poquito de información sobre este nuevo Pokémon, ¿no? Por así decirlo. Sobre todo, ya sabéis que cuando los datos de Pokémon Sol y Luna, pues directamente ya pues los fueron investigando todos, ¿no? Que realmente destriparon el juego, por así decirlo, y se filtraron, pues este pequeño Marsadu, por así decirlo, este pequeño Pokémon, pues no teníamos ni idea, ¿no? Y directamente nos lo mostraron diciendo, pues este es un Pokémon que hay en el juego, pero no se sabía nada más. Entonces, pues sin tener nada de idea sobre él, pues como he dicho, va a aparecer en la película de Pokémon Yo te elijo, ya sabéis, el 20 aniversario de la película. Y os puedo decir que directamente ya se ha revelado información de forma oficial, eso es lo más importante, de forma oficial, en la edición de la CoroCoro del junio de este mes, del 2017. Pues nos ha traído un pequeño información sobre esta, por así decirlo, pequeña sobrita Pokémon y algunos detalles sobre su aparición, por ejemplo, pues, como podéis ver en la imagen, su movimiento personal y también y como bonus también pues nos ha mostrado su movimiento Z. Marsadu es un Pokémon singular, el cual es de tipo fantasma y lucha. Este pequeñito puede ocultarse incluso en su propia sombra y cambiar de forma cuando entra en las batallas. La parte de su cabeza cambia color verde y sus ojos parecen estar encendidos. El movimiento Z de Marsadu se conoce como constelación Robalmas, al ejecutarse, la forma de batalla se activa y 7 golpes con forma de pulsera Z son golpeados. Este movimiento es de tipo fantasma y se activa con el movimiento de Roba Sombra. Es un movimiento único de Marsadu junto, por supuesto, con su cristal Z, que es el Marstal Z. Este mismo será distribuido el 15 de julio del 2017 a la par con la película. Además, también con un... aparte también de los juguetes, ya sabéis, se podrá también a disposición del público también el propio cristal de Marsadu, el Marstal Z, también se pondrá directamente a la venta, ¿no? Pues para los que tengan la pulsera Z. Por supuesto, también se nos ha dado un poquito más información acerca de su Ho-Oh, como por ejemplo también la aparición de la película y la reaparición del mismo. Además, hubo algunos detalles sobre la primera aparición sobre Pokémon, la versión de Oro, el Whole Version, y por supuesto ya sabéis que llegará a la consola virtual el 22 de septiembre del 2017. También que es el mismo día en que Pokémon Tournament DX llegará a la Nintendo Switch. Y también se ha confirmado que la edición de julio, Ho-Oh, será repartido vía código para Japón. Todavía se desconoce realmente si va a haber algún evento de Marsadu, como por ejemplo podría ser el de Magearna, que ya sabéis que es a través de código QR, o por ejemplo si fuera por regalo misterioso. Por ahora directamente lo regalarán en la película, ¿vale? Como pues igual que cuando tú reservas las entradas te dan eso, pues directamente lo darán en las entradas o lo que sea en la película. Ya sabéis que se estrena el 15 de julio en Japón y una semana antes justo se estrena en la Expo de París. Y bueno, no os podré nada más porque es eso, la revista CoroCoro solo nos ha informado de su movimiento, su cristal y bueno, por supuesto ya nos ha informado un poquito sobre directamente, ¿no? el tipo que es fantasma lucha, un tipo bastante interesante, ¿no? Porque yo no le puedo afectar la lucha porque es tipo fantasma, pero a la vez tiene movimientos de tipo lucha, así que es bastante interesante, por así decirlo, este Pokémon. No os comentar nada más, solo eso que ha aparecido, ya sabemos cómo se llama su movimiento Z, constelación roba almas. Para poder activarlo tenemos que tener ya sabéis, el cristal Z equipado y pues utilizar el movimiento de roba sombra para que se active ese movimiento Z. Y nada más, no os puedo comentar nada más porque no tenemos mucha idea ya más de cómo ha venido, ¿no? Pero bueno, ya que por fin la revista de la CoroCoro nos ha desvelado algo sobre este pequeño... sobre esta pequeña sombrita, se va a quedar así al final, que me ha gustado. Pues al menos ya que nos ha informado algo la revista de la CoroCoro, pues os quería informar para que sepáis algo más sobre este pequeño Pokémon, que es que no teníamos exactamente ni idea y como que no sabemos nada, pero que se nos ha olvidado, no investigamos,
ni nada, ni sacamos conclusiones que no lo son, cuando normalmente lo solemos hacer, ¿no? Así que no me entretengo nada más, espero que os haya gustado esta mini noticia sobre Mass Shadow. Ya sabéis que cuando aparezca alguna cosita más, yo la traigo al canal sin ningún problema. Así que seguid disfrutando de esta pedazo saga y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!